Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro canal. Bueno, estamos en este momento en el mapa donde podemos consultar qué países, bueno, si nuestro país está descartado o tiene ya la infección de este virus que está afectando a nivel mundial. Bueno, ya varios países están contagiados con esta enfermedad que es el coronavirus. Ustedes ya lo han visto en noticias. Y aquí le estamos presentando el mapa virtual que se ha generado, que se ha creado. Y bueno, se va cargando información poco a poco, pues a medida que va surgiendo más casos y sospechas, ¿no? Bueno, les cuento que estaba por aquí observándolo y bueno, en la información del lado de acá, ¿sí? Sí, aquí puedes ver los lugares ya confirmados con coronavirus y los que están en sospecha, ¿sí? Para que se den cuenta. Los casos sospechosos son los que están en color amarillo, ¿sí? Los confirmados son, ya ven este símbolo, pues que ustedes están viendo. El inicio de la infección del coronavirus es en Wuhan, ¿sí? El inicio y los descartados son en las X. Las fatalidades, pues ya son estos que están en símbolo rojo, ¿sí? Con la calavera. Y bueno, aquí pueden consultar los países para que se den cuenta. Vamos a acercarnos al inicio del la infección de esta infección del virus del coronavirus que fue en la provincia de Wuhan, ¿sí? Wuhan, y espero pronunciarlo bien. Y bueno, esto es en la República de China, ¿no? Bueno, la primera fatalidad fue cerca a Changde, ¿sí? Más o menos. Si nos acercamos un poco más, en Yueyang, más o menos más cerca del lugar, está muy cerca al lugar donde se inició este virus, ¿sí? Y bueno, aquí en este mismo país, pues han estado las fatalidades. Si nos acercamos a uno, ¿sí? A uno de los lugares o uno de los símbolos, pues nos va a mostrar información. Nueva Delhi, sospechosos. Se informa que hay 3 casos de sospechosos por coronavirus. Así que esto es en la India, para que puedan ver. Por ejemplo, en esta parte de acá, que sería en Filipinas, se reportan 4 casos sospechosos. ¿Sí? Y si quieres consultar pues tu país, pues ya puedes acercarte y vas a mirar que, por ejemplo, si vamos a España, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya dice que está descartado, no hay ningún problema. En esta parte de acá que es Torrevieja, sospechoso, que es en Alicante, bueno, es en España totalmente, pero pues dice que ya está descartado. En Francia hay 4 casos ya confirmados de coronavirus, para que tengan en cuenta. En Italia está descartado, en Alemania hay casos de coronavirus. Si nos acercamos, por ejemplo, le damos clic, hay 4 casos confirmados de coronavirus. Sí, por ejemplo, en Inglaterra, en Reino Unido, sí, no hay sospechosos. Pruebas en 14 pacientes, pero ha quedado descartado. Toda la información está aquí. Si nos vamos a Latinoamérica, pues vamos a ver en Bogotá, pues el caso sospechoso que estaba se le detectó influenza en vez de coronavirus, y creo que ha de ser el mismo que es el de acá, que se informa un sospechoso proveniente de China que está en Valle Caucana de Aguas. En Ecuador, pues hay casos sospechosos, es un caso sospechoso, ya está informado aquí, y en Perú también hay 4 casos sospechosos. Por acá en Panamá, Costa Rica, todos estos países están libres. En México, pues en Jalisco, todos estos lugares, sí, está libre, sí. Si miran, se han descartado, están negativos. Y bueno, en Estados Unidos, sí, hay muchos casos de este virus. Si puedes consultar la información aquí, pues te puedes acercar en tu país. Las personas que nos ven de diferentes países en nuestro canal, pues aquí está la información. Acá abajo en la descripción les dejo el enlace de este mapa para que puedan entrar y ustedes mismos puedan corroborar la información. Igualmente se va agregando información a medida pues que se va generando nuevos casos y bueno, lo que vaya sucediendo con esta enfermedad que es a nivel mundial. Ya se están haciendo las correcciones pertinentes. Según las noticias, se ha decretado la cuarentena para China, o sea que me imagino que ninguna persona sale ni entra de ese país. Bueno, ya saben, acá abajo les dejo la información. Si te gustó, no olvides dejarnos un like y compartir esta información que es muy importante. Chao, pues.